On Sunday, November 29th, with the elected president of Honduras, Manuel Zelaya, still holed up in the Brazilian embassy, the regime that overthrew him 5 months earlier went ahead with scheduled elections to select their new president. The resistance to the coup boycotted the election en masse, and, as expected, Pepe Lobo of the Nationalist Party won handedly with 56% of the vote. Un gobierno de centro humanismo, un gobierno humanista cristiano, en donde la persona humana será el principio y el fin de cada una de nuestras acciones. But for those attacked on election day in the streets of San Pedro Sula, the country's second largest city, these words ring hollow. The new self-titled humanist president has been a key supporter of the regime through 5 months of massive human rights violations. Y nos están impuesto un régimen golpista. Han asesinado a más de 34 compañeras y compañeros desde que se dio el golpe de Estado que sacó a Manuel Zelaya Rosales, el legítimo presidente de Honduras. Han encarcelado a más de 5.000 compañeras y compañeros a nivel nacional y han torturado, golpeado y masacrado. Este régimen golpista no puede decir que está haciendo elecciones generales limpias y transparentes porque son los mismos asesinos del pueblo los que están dirigiendo este proceso electoral. As the elections approached, the regime threatened anyone advocating against voting with charges of terrorism, carrying 4 to 6 years in prison. And on election day, they detained Fausto Arasolo Rodolfo for distributing anti-election propaganda. ¿Qué peligro soy yo? Solo tengo mi palabra. Por eso me tienen aquí. Solo queremos que las aguas sean nuestras, que las tierras sean nuestras. Que los minerales sean nuestros, que los niños sean bien educados, que no haya tanta desnutrición, que no hayan tantos ladrones en el Congreso que venden al país por 4 centavos. Eso es lo que yo quiero decir. This man claims to have narrowly avoided becoming another assassination victim of the regime when he was wounded in a drive-by shooting on election day. For security reasons, he asked not to be identified. ¿Crees que es relacionado a la resistencia? Existe, mi familia es de la resistencia, mis padres son de la resistencia, e incluso en la casa que yo estaba, también él pertenece a la resistencia, y a mí me preocupa bastante eso, por la seguridad de mi familia, de mis amigos. Y la verdad que sí, yo culpo a los autores del golpe. With the regime calling in all its military reserves for election day, and promising to put down any threat to the elections, the leaders of the resistance called for everyone to stay in their house on Sunday. Most did, but in the city of San Pedro Sula, a group of roughly 100 began to march against the elections, in full expectation that they would be attacked. They distributed 30 crosses with the names of assassinated resistance members on them, and as they proceeded on their march through various poverty-stricken streets, their numbers swelled massively. They carefully avoided the militarized voting centers in order to avoid conflict before arriving at the city's central park. Roughly 100 of Honduras's militarized police force, called the Cobras, followed them there. No tenemos miedo. No tenemos miedo. For a moment, it appeared that the police would disengage and allow them to express their opposition to the elections. Es una resistencia pacífica de un pueblo que lo único que pide es paz, justicia y libertad. Ya no queremos más represión, ya no queremos más violaciones a los derechos humanos. But they then abruptly put on their gas masks and went into formation. Quiere decirle que sus apellidos son exactamente los mismos que los míos, no son empresarios, son igual que nosotros, pueblo hondureño. ¿A qué ganan? ¿Qué ganan ustedes, policías, reprimiéndonos a nosotros, defender a Larash, Cafati, Flores Facusé? ¿Qué sentido tiene defender a los burgueses de este país, a la gente que tiene dinero? A group of protesters sat down in front of the police line and began to sing the national anthem. Just minutes later, the assault began.
After more than an hour of discretionary attacks on peaceful protesters, the police arrested 48 people and left the downtown center littered with empty tear gas canisters. Esto no los intimida. No vamos a dejar las calles. Seguiremos en resistencia porque queremos una constituyente. Queremos la paz aquí en Honduras y queremos a nuestro presidente José Manuel Zelaya. No los importa morir. Si ahorita los quieren matar, vamos a morir con dignidad y con mucha honra. Two election observers from the National Democratic Institute, which is funded by the U.S. State Department, were spotted in the area after the attacks. Get the real information. But they didn't appear too concerned about the situation. What testimony did you guys receive? Excuse me. What testimony did you receive? Many Hondurans who did go on to vote that day voiced their support for the police. Arman caos aquí. Hay que caminar libre. ¿A ti te han hecho algo los militares? No, a nadie, ¿verdad? Queremos vivir en democracia, queremos vivir en paz. Pero ellos estaban manifestando pacíficamente en el momento. Siempre lo hacen pacíficamente. Qué casualidad que siempre relajo. Siempre vidrios quebrados, siempre hay muebles. Pacíficamente. The only glass breaking that we observed that day was done by the police themselves. Estoy sentado adentro de mi carro. Yo estoy sentado adentro de mi carro. Y de allí me sacan. ¿Andan agresivos? Ah, no, es que para eso son entrenados, para reprimir al pueblo. In the panic of the police attack, the marchers dropped the crosses named after their murdered companions. Then, the same security apparatus allegedly responsible for those very murders quickly rounded up the crosses and took them away. Quiero decirle a la policía que no haga esto con los mismos hermanos, porque ellos son hondureños. Si ellos los apuntan a nosotros, se apuntan a ellos mismos. Quiero que reflexionen. None of Honduras's mainstream newspapers, all owned by coup supporters, reported on the events of San Pedro Sula. Bueno, esas portadas de periódicos son los que siempre han cubierto la impunidad. Son periódicos que están con el golpe de Estado, que han estado ocultando crímenes de lesa humanidad en nuestro país, y son esos periódicos que hacen que la impunidad en nuestro país aumente. Mesa alleges that these sources have yet to report on any one of the more than 5,000 human rights violations since the coup. And once the polls closed on Sunday, the coup information apparatus went into celebration mode. El punto de que aquí las elecciones han sido un acto más de la democracia hondureña y hemos legitimado nuestro derecho a la autodeterminación y ojalá que se nos respete cada día más. The new face of the coup, Pepe Lobo, continued the illusion during his acceptance speech. De participativos han sido los más limpios en la historia de nuestro país. Gracias a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional también por darnos seguridad, tranquilidad y confianza. Su labor nos llena de orgullo. En nuestro gobierno haremos que cada una de estas dos instituciones mantenga su independencia, su profesionalismo. Países que han expresado que van a aceptar nuestro proceso. Estados Unidos, Alemania, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Japón, Italia, Suiza, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos y Francia. Y otros que me han dicho: de momento no lo decimos, pero tenga la garantía que les vamos a reconocer. No podemos negar lo que es una elección abierta, clara y contundente de un pueblo.
pero no quiere decir que el pueblo hondureño haya estado satisfecho con esta pseudo democracia o esta falsa democracia, una democracia que no se sustenta en nada, no tiene ningún sustento, no tiene, ¿cómo se llama?, ninguna base. El soporte de esta democracia es arriba, no es abajo, entonces por lo tanto es insostenible, tarde o temprano se va a caer. Si ahorita Estados Unidos viene y ¿cómo se llama?, vale este proceso como lo están haciendo efectivamente, y es lo que le interesa a la oligarquía, porque la oligarquía trae mercadería importada de Estados Unidos y lo poquito que exportan es para Estados Unidos. Entonces, si ellos aprueban este golpe de Estado, lo único que están haciendo es reprogramar una guerra civil para Honduras. En Honduras, tarde o temprano, si ellos siguen reprimiendo los movimientos sociales y no siguen dándole cumplimiento a las demandas sociales, aquí va a haber una guerra civil, va a haber un derramamiento de sangre, como lo han habido en otras partes del mundo, porque la pobreza está llegando a niveles exorbitantes, niveles nunca antes vistos. Hoy en día en Honduras tenemos el 90% de la población vive bajo la línea de la pobreza y el 65% de ese 90% vive bajo la línea de la miseria, es decir, con menos de un dólar diario. Eso es un insulto para un país que tiene tantos recursos. For 5 months, members of the Honduran resistance movement and analysts worldwide warned that the coup regime, with the help of the U.S. government, was stalling in order to use these elections to legitimize a coup. On Wednesday, December 2nd, the coup against President Manuel Zelaya was completed when the National Congress voted against his restitution as president. But coups don't just happen against presidents. This coup was against both the gains in human rights that Honduras had made since the 1980s and against a popular project, known as the Constituyente, to create a more just and participatory society. Aquí hay que darle cabida al pueblo, a todas las organizaciones. Debemos de hacer un nuevo pacto social, una nueva constitución que garantice los derechos de todos los seres humanos, de todos los hondureños, por igual. No que garantice los derechos solo de un grupito y que margine a las mayorías. Eso es lo que quiere el pueblo hondureño. No es una lucha entre Meli y Micheletti. Es una lucha entre pobres y ricos. November 29th might have been the day that Hondurans decided for themselves, through a constitutional referendum, whether or not they needed a new social pact. But a coup changed that destiny, and instead, they were brutally attacked by a 21st century dictatorship that, through an election, has merely changed its mask. While the new face might be enough for the international community to accept what has happened here, Honduras's resistance movement will not. Que no podemos aceptar esta farsa electoral y vamos a luchar hasta la muerte para que se respete la democracia, la verdadera democracia en nuestro país.